Muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Diego Torres. Soy el profesional a cargo que va a dictar este diplomado en gestión de créditos y cobranzas. Quiero que sepan que soy una persona preparada, que tiene los conocimientos suficientes para poder despejar cualquier interrogante que ustedes tengan, ¿no? Por medio de este curso, por medio de los talleres que se van a realizar también. Bueno, he hecho una especialización, tengo una especialización en análisis de riesgo crediticio en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy titulado de Certus, también administrador bancario. Soy contador de la Universidad Privada San Juan Bautista y bueno, estoy concluyendo ya mi tercera carrera en administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entre otros tipos de estudios, ¿no?, que he realizado, tengo experiencia aproximadamente 6 años en el sistema financiero, cuyo último cargo desempeñado fue el de analista de crédito senior, evaluando empresas justamente para el otorgamiento de créditos, ¿no?, el curso que vamos a aplicar en este momento. Bueno, sin más preámbulos, sin más presentaciones, comencemos. Como ya sabemos, el diplomado se denomina Gestión de Créditos y Cobranzas, ¿sí? Estamos viendo acá en este momento la programación y organización de los contenidos, ¿sí? Tenemos 5 módulos, de los cuales el primer módulo que vamos a ver va a ser Gestión de Créditos y Cobranzas, que es prácticamente la introducción al curso. Bueno, los siguientes módulos que veremos serán Fundamentos de Instrumentos Financieros de Uso Crediticio, Información Contable Base para las Decisiones Crediticias, Evaluación Crediticia, y concluiremos con Gestión de Recuperaciones de los Créditos y Técnicas de Cobranza. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí el contenido de la unidad modular Gestión de Créditos y Cobranzas, y lo hemos separado por 2 sesiones: esta primera sesión y la sesión 2, ¿sí? La que actualmente vamos a desempeñar durante este tiempo va a ser la sesión 1, y la sesión 1 se ha dividido también en 3 bloques. El bloque 1 corresponde a Introducción a los Créditos y las Cobranzas, Lineamientos de Créditos y Cobranzas, Importancia del Otorgamiento de Créditos. El bloque 2 continúa con Definición del crédito, Elementos del crédito, y el bloque 3 corresponde a Análisis cualitativo y cuantitativo y la 5C del crédito. De la misma forma, en la siguiente sesión veremos los 6 bloques siguientes. Sesión 1, bloque 1. Introducción a los créditos y las cobranzas. He querido comenzar con esta diapositiva denominada razón, producto, tasa, unidad económica. Y he querido comenzar de esta forma porque yo necesito hacerles recordar cuál es el negocio bancario. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de una institución financiera? Es decir, de las empresas del sistema financiero. Porque recordemos que un banco no solamente forma todo el sistema financiero. Una empresa del sistema financiero son más instituciones. A ver, recordemos. Les voy a dar un tiempo. Vamos a ver aproximadamente, ¿cuánto tiempo se demoran ustedes en responder? ¿Cuáles son las empresas del sistema financiero? Bueno, si han pensado en bancos, perfecto. Pero también tuvieron que haber pensado en financieras. También han tenido que haber pensado
en pymes han tenido que haber pensado en cajas. Y si han pensado en cooperativas, pues permítanme decirles que están equivocados. Actualmente, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs no reconoce a las cooperativas como instituciones financieras por dos motivos claros. Solamente tienen una federación que las supervisa, la Federación de Cooperativas del Perú, que por cierto es una institución privada. Y recordemos que para que una institución se considere institución financiera, necesita cumplir dos características. La primera es que esté supervisada por la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Es decir, que todas sus operaciones estén supervisadas. Y dos, que esta institución aporte al Fondo de Seguro de Depósitos del Perú, al FSD, durante un plazo mínimo de... ¿Recuerdan cuánto es el plazo? Exacto, 24 meses, 2 años. Esas son las dos condiciones para que a una empresa del sistema financiero se le llame empresa del sistema financiero. A, que esté supervisada por la SBS y B, que aporta al Fondo de Seguro de Depósitos. Las cooperativas no cumplen ninguna de las dos condiciones. Hay una sola cooperativa en el Perú. Pero el resto no. Por lo tanto, no se le considera empresa del sistema financiero. ¿Por qué le he llamado razón, producto, tasa, unidad económica? Porque yo quiero que ustedes comprendan cuál es la relación que existe entre los productos, las tasas y las unidades económicas a través de esta diapositiva, de este gráfico que he creado para ustedes. Para comenzar, ¿recuerdan qué es un superavitario? ¿Recuerdan qué es un deficitario? Vamos a rememorar. Dentro de esta diapositiva vemos claramente a tres agentes en una economía financiera cerrada. Tenemos a los deficitarios, a los superavitarios y al intermediario, representado por una empresa del sistema financiero. Pero una economía financiera cerrada tiene un elemento más, que es el gobierno, que se representa a través de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, SBS. Se representa también por la Superintendencia de Mercado de Valores, SMV, los que recordarán ex CONASEV, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Y también se representa a través del Banco Central de Reserva, BCRP. Y en una economía financiera abierta, no solamente tiene estos cuatro elementos ya mencionados, sino tiene un elemento más que es el mundo. Y por eso se le llama economía financiera abierta, mediante la globalización. Entonces, acá tenemos tres de estos elementos: deficitarios, superavitarios e intermediarios. El superavitario es un agente económico de una economía financiera cerrada, cuya principal característica es su prefijo, super, avitario. Cuando les menciono la palabra super, esta de acá, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, ideas. ¿Puede ser superior? Sí. ¿Exceso? Sí. Superávit. Entonces, un agente económico superavitario se caracteriza porque tiene un superávit de liquidez. Esto quiere decir que tiene un exceso de dinero. Entiéndase como liquidez
dinero en efectivo. Dinero. Recordando un poco de ratios. Ratio de liquidez, capacidad para poder afrontar pasivos a corto plazo. Es decir, este agente económico se caracteriza porque tiene dinero en exceso. Cuyo dinero tiene dos posibilidades. O lo guarda debajo de su colchón y se deprecia producto de la inflación anual, que actualmente bordea el 4.2%. O opción B, que lo lleve a una institución financiera, a un intermediario, para que lo pueda rentabilizar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Dentro de esta diapositiva estamos tomando la condición B, que el superavitario va a llevar este exceso de liquidez, que para el ejemplo actual es 1.000 soles, lo va a llevar a una institución financiera. Pero no es tan fácil. La institución financiera, mediante el marketing, hace que el superavitario guarde su plata con él. Ese proceso en el cual la institución financiera de alguna forma le quita su dinero al superavitario mediante el marketing se le denomina captación. ¿Está claro? Porque está captando ¿qué cosa? Liquidez, dinero, que en terminologías bancarias se le denomina recursos financieros. ¿Sí? Recordemos que un recurso financiero es un dinero constituido por el capital de una institución financiera, las reservas encajadas en el Banco Central de Reserva y las captaciones provenientes de los depósitos de los superavitarios. Eso es un recurso financiero. Entonces, la institución financiera, mediante el marketing, capta 1.000 soles de esta unidad económica superavitaria que lo tiene en exceso y no lo quiere guardar debajo de su colchón. Pero, ¿cómo hace la institución para quitarle los 1.000 soles al superavitario? Le ofrece un DPF, es decir, un depósito a plazo fijo, a 12 meses. Si no recuerdan que es un depósito a plazo fijo, pues yo lo he hecho sencillo, le he puesto acá un asterisco. ¿Sí? Y este asterisco, búsquenlo en la diapositiva. ¿Dónde está el asterisco? Muy bien. Acá está el mismo asterisco. Acá está el asterisco. Acá está el otro, pero falta uno más. Ajá, el de arriba, este de acá. Vamos a guiarnos entonces mediante el asterisco. Se le llama depósito a plazo fijo porque es una captación, ¿sí? Pero esta captación es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Yo les explico. El sinónimo directo de pasivo es deuda. ¿Y qué es una deuda? Una plata que debes. Pero yo te pregunto, si la institución financiera le quitó su plata al superavitario para guardarla, o dicho de otra forma, el superavitario le dio su plata a la institución financiera para guardarla, te hago una pregunta muy simple. ¿Quién le debe a quién? ¿La institución financiera le debe al superavitario o el superavitario le debe a la institución financiera? Perfecto. La institución financiera le debe al superavitario. ¿Cuánto le debe? Para el ejemplo actual son 1.000 soles. ¿O acaso el superavitario va a ir a un banco y decirle, toma banco, te regalo mis 1.000 soles? No, no creo que ocurra. Jamás. Se lo está dando en condición de ahorro. Lo está guardando. ¿Pero tú crees que la institución financiera lo va a guardar en su bóveda hasta que pasen los 12 meses? No.
no va a ser eso. Ahora que sabemos que la institución financiera le debe al superavitario, entonces podríamos decir que la institución financiera tiene una deuda con el superavitario, ¿verdad? Vuelvo a recalcar. La institución financiera tiene una deuda con el superavitario. Es decir, tiene una cuenta por pagar. O dicho de otra forma, tiene un pasivo. Es por eso que a todos los productos mediante el cual la institución financiera se endeuda con el superavitario se le denominan productos pasivos. ¿Y dónde más se encuentra el asterisco? Acá y acá. Por eso que se le llama tasa pasiva. ¿Y qué es una tasa pasiva? ¿Tú crees que el superavitario le va a dar su plata para guardar gratis? No. La institución financiera, mediante el marketing, le ha ofrecido a este superavitario pagarle por captar esos 1.000 soles. Y esa plata que le va a pagar se le denomina tasa de interés. ¿Por qué? Un ejemplo bien sencillo. Cuando te vas a un supermercado a comprar una lata de café, ¿con qué pagas? ¿Con lata de café o pagas con dinero? Claro, pagas con dinero. Pero si tú vas a un banco, a una institución financiera, a comprar plata, ¿con qué pagas? ¿Con plata? No, pagas con una tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero a través del tiempo. Pero hay dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva y la tasa activa. En realidad tenemos varios tipos de tasas de interés según su condición: tasa vencida, tasa adelantada, tasa moratoria, tasa compensatoria, tasa TREA, tasa TCEA, entre otros tipos de tasas. Pero en este específico caso estamos viendo tasas según producto, y el producto es pasivo. Como la institución financiera tiene una deuda con el superavitario, es decir, tiene un pasivo, tiene que pagarle al superavitario una tasa pasiva. Y de ahí nace el nombre: productos del pasivo. ¿Y cuáles son esos productos del pasivo? Que por cierto son instrumentos financieros. Tenemos ahorro, que es una cuenta de ahorro. Tenemos cuenta corriente, que es una cuenta corriente. Tenemos CTS, que es una cuenta CTS. Tenemos un depósito a plazo fijo, que es un DPF. Estos cuatro son productos del pasivo. Para los que tienen un poco más de conocimiento dirán: profesor, pero falta uno. Sí, los bonos. Pero los bonos, por el momento, no los vamos a mencionar. Pero cabe recalcar que los bonos también son productos del pasivo. De estos cuatro ejemplos estamos escogiendo uno, el último, depósito a plazo fijo, que es el de acá. Entonces la institución financiera está captando 1.000 soles de la unidad económica superavitaria, que está buscando seguridad en sus depósitos y además que le paguen una buena tasa. Y por esta plata que la institución financiera está recibiendo del superavitario, la institución financiera le tiene que pagar una tasa activa o pasiva. Muy bien, pasiva. Hasta ahí todo claro. Pasamos al otro lado. Yo te dije, recordarás, que la institución financiera
no te quita tu plata para tenerla guardada acá en su bóveda. Jamás, si no, no habría ganancia. ¿Qué hace? Lo tiene que rentabilizar mediante la colocación. A esto se le denomina sistema de intermediación financiera indirecta, que es el proceso de canalizar los recursos financieros de las unidades económicas superavitarias hacia las unidades económicas deficitarias para obtener un margen financiero. Estos 1.000 soles, ¿tú pensabas que se le iba a prestar al deficitario en su totalidad? No. ¿Por qué no lo puede prestar en su totalidad? Por un tema de previsión. Ojo, no provisión, previsión. ¿Por qué? Porque la institución financiera es obligada a guardar, en este caso, para el ejemplo actual, el 9% de todas las captaciones. Es decir, de los 1.000 soles, tiene que guardar el 9%. ¿Dónde lo va a guardar? Pues lo va a guardar en la bóveda del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Profesor, ¿pero por qué tiene que guardar el 9%? Por un tema previsional. A eso se le llama encaje. Si por A o B existe una recesión económica, o por A o B la institución financiera ha caído en quiebra y el fondo de seguro de depósitos no es capaz de devolver el 100% de los fondos a sus superavitarios, entonces de ese 9% sale el dinero suficiente para resolver esos problemas. A eso se le llama TOSE, total de obligaciones sujetas a encaje. Y el TOSE, para el ejemplo de aquí, es del 9%. El encaje es el 9%. ¿Cuánto es el 9% de 1.000? 90 soles. Por eso que a los 1.000 se le restan 90 soles que va directamente a la bóveda del Banco Central de Reserva y a la institución financiera solamente le quedarían 910 soles para prestar. Dicho de otra forma, para colocar. ¿Pero a quién le va a prestar? A una unidad económica deficitaria, cuyo prefijo defis viene de deficiencia de liquidez. Es decir, le falta dinero, no tiene dinero. A este le sobra dinero, tiene dinero. Este agente se caracteriza por tener un exceso de liquidez que no sabe cómo rentabilizarlo. Y este agente se caracteriza por tener una extraordinaria idea de negocio, de rentabilización, y necesita acudir a una institución financiera para que pueda financiar esa idea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ojo que para el criterio de evaluación crediticia no se utiliza el mismo fundamento. Bien. Si en el caso A la institución financiera tenía una deuda con el superavitario, en el caso B, ¿la institución financiera tendrá una deuda con el deficitario? No. Más bien el deficitario tendría una deuda con la institución financiera. Entonces, si la institución financiera no tiene una deuda con el deficitario, ¿qué tiene? Tiene una cuenta por cobrar. Claro, porque le está prestando 910 soles, por lo tanto tiene una cuenta por cobrar. Y el sinónimo directo de cuenta por cobrar es acreencia. Y el sinónimo directo de acreencia es activo. Tiene un activo financiero. Y mira cómo los dos asteriscos te van a ayudar a identificar más fácil. Si hemos dicho que préstamo es igual a colocación, entonces una colocación serán los activos. Y profesor, ¿el deficitario va a tener que pagar algo por la plata que le están prestando? Lógico, claro que sí. Va a tener que pagar una tasa activa.
Mientras que en el ejemplo A, la institución financiera le pagaba al superavitario una tasa pasiva por la plata que estaba recibiendo, en el ejemplo B, el deficitario le tiene que pagar una tasa activa a la institución financiera por la plata que también está recibiendo. Fíjate que es la misma plata de él, de este superavitario, pero él no sabe. Por eso se le llama sistema de intermediación financiera indirecta. ¿Qué busca el deficitario? Busca buenos plazos, es decir, que las cuotas se acomoden a su presupuesto mensual, y busca una tasa barata, lo cual jamás va a suceder. Mientras que este busca una tasa cara para que le paguen bien por sus depósitos, este busca una tasa barata para que le cobren poco por los préstamos. Pero sabemos que eso jamás va a suceder. Ahora, como este deficitario tiene que pagar una tasa activa, entonces de ahí nacen los productos del activo, que son préstamos y créditos, avances y sobregiros, leasing y factoring, descuento de documentos. Cuando llevemos el curso de instrumentos financieros en el módulo 2, vamos a ver ahí algunos de estos productos. No se preocupen si por el momento no lo comprenden. Y vamos a llegar a la cúspide de esta diapositiva para pasar a la siguiente. Entonces, ¿por qué este de aquí nunca va a obtener una tasa más alta que esta? Y este nunca va a obtener una tasa más baja que esta, por una sencilla razón, de que no habría ganancia. Mientras que este superavitario está contento con el 3% que le están pagando por sus 1.000 soles, este deficitario está contento por el 60% que le están cobrando, no por 1.000, sino por los 910 soles. Pero como hablamos de tasas, estamos hablando de TEAS, tasa efectiva anual, no se puede expresar de la misma forma. Por lo tanto, la ley de transparencia, la ley 29.888, la empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la ley 29.888 y sus modificatorias y el reglamento de transparencia aplicables a la contratación de productos y servicios financieros, dice la ley. Entonces, si te dice que te van a pagar una TEA del 3%, están cometiendo un delito en transparencia de información. Porque ahora la Asociación de Bancos del Perú, ASBank, obliga a las instituciones a expresarse en términos de TREAS para pasivos y TCEAS para productos del activo. ¿Sí? Entonces, si te dijeron que te iban a pagar una TEA del 3%, en realidad te van a pagar un poco menos, porque tienen que descontarte ciertos gastos y comisiones. Por tanto, el rendimiento real de tu depósito va a ser 2.5. TREA, tasa de rendimiento efectiva anual. Y si te dijeron que te iban a cobrar una TEA del 60%, en realidad te van a cobrar un poco más. Porque este es el interés, pero aparte te cobran intereses y comisiones, como mantenimientos de tarjetas de crédito, por ejemplo, seguro de gravamen, algún tipo de seguro multirriesgo, entre otros. Entonces, el costo real del crédito se incrementa a 63.71%. Tasa de costo efectivo anual. Llevado a soles, la institución financiera te estaría cobrando un interés de 266 soles con 65 céntimos por un crédito de 910 soles. Ojo, no por 1.000, porque ya tiene 90 soles guardados, por 910 soles. Y la institución financiera te estaría pagando 13 soles con 44 céntimos por haber guardado tus 1.000 soles. Aterrizando, al finalizar los 12 meses, te estarías llevando 1.013 con 44. Y al finalizar los 12 meses, estarías pagando 1.176 con 65. Y si yo hago una resta sencilla entre las tasas activas y las pasivas, es decir, por ecuación,
el spread financiero o el margen financiero es la diferencia entre las tasas activas menos las tasas pasivas. Si yo resto 266,65, que es el interés que la institución financiera está cobrando por el préstamo, a ese le resta los 13,44 soles, que es el interés que está pagando por la plata que se prestó, le estaría quedando 253,21 soles por esta operación. Eso es lo que la institución financiera estaría ganando. Ahora multiplícalo por todas las operaciones que realiza el día, por la cantidad de agencias que tiene en todo el país. ¿Sí? Para darnos una magnitud de la riqueza que pueden obtener las instituciones financieras. Claro, si se controla adecuadamente los niveles de morosidad y provisión, ¿no? A eso se le llama spread financiero. Mucha atención, ojo, pregunta de examen. ¿Qué es un spread financiero? Es la diferencia entre las tasas activas menos las tasas pasivas, es decir, es la ganancia del banco. Perfecto, espero haber sido claro con ustedes, porque esta diapositiva, señores, es la base de todo el entendimiento del curso. Claro, entre otros criterios que iremos desarrollando, ¿no? Como criterios de análisis y evaluación crediticia. Bien, pasemos a la siguiente. Características del producto del activo. Los productos del activo son negocios financieros mediante el cual la institución financiera coloca recursos financieros a las unidades económicas deficitarias a corto, mediano y largo plazo. La empresa del sistema financiero cobra al deficitario un interés activo para así poder pagarle al superavitario un interés pasivo, pues este último provienen los fondos para efectivizar su intermediación crediticia. Es lo mismo que les he explicado en antes. Déjenme recalcarles qué es y qué significa la intermediación crediticia. Intermediación crediticia es el proceso de captar recursos financieros de una unidad económica superavitaria hacia una unidad económica deficitaria, canalizando esos recursos. ¿De qué te sirve a ti tener dinero si no sabes qué hacer? Cuando existe otra persona que sí sabe qué hacer, pero no tiene ese dinero. Y ahí es donde entran los intermediarios crediticios para poder quitarte ese dinero que tú lo tienes en tu poder, pero no sabes cómo rentabilizarlo, y poder dárselo a la unidad económica que no lo tiene, pero que sí sabe cómo sacarle provecho. ¿Sí? Eso significa intermediación crediticia. Y el producto del activo es un negocio financiero, simplemente, que permite colocar recursos financieros. Ahora, ¿qué es el financiamiento? El financiamiento es el préstamo a cuota o fecha fija de pago o línea de crédito rotativa usado para obtener apalancamiento de terceros bajo compromiso de reembolso futuro. Es decir, el financiamiento es un préstamo, prácticamente, ¿sí? Negocio mediante el cual una entidad financiera prestamista entrega al cliente prestatario una suma de dinero u otro elemento representativo de deuda para el deficitario. A cambio de dicho préstamo, la institución financiera recibirá después de un determinado plazo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del tipo de producto que sea y el destino, si es para capital de trabajo o activo fijo, esa suma de dinero, si le prestó 1000, recibirá 1000, llamado capital o valor actual en matemática financiera, más un interés, también en dinero, a través del sistema rotativo o a cuota fija. ¿Qué es rotativo? Son las líneas de crédito. Y las cuotas fijas son es el dinero desembolsado en efectivo. Al deudor se le reconocen características de solvencia moral, solvencia económica y liquidez futura, obligándose este a realizar uno o varios pagos en fechas fijas. Y lo resalto de color verde, la solvencia moral, porque esta es la parte del análisis cualitativo de un crédito. Resalto la solvencia económica porque forma parte del análisis cuantitativo del crédito, y liquidez futura, que es lo que me resume un flujo de caja proyectado. ¿Sí?
Bajo esos tres principios nos vamos a fundamentar para poder realizar una buena evaluación crediticia. Lineamientos de créditos y cobranzas. El riesgo crediticio. Para empezar, les hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les pregunto qué es el riesgo? A ver, pensemos. El riesgo es la posibilidad de ocurrencia de algo. En todo hay riesgo. Por eso contratan analistas de riesgo para que midan el riesgo. Analistas de crédito para que midan el riesgo crediticio. Dice, existe riesgo en cualquier situación en que no sabemos con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. En otros conceptos, riesgo es sinónimo de incertidumbre. Es decir, no sabes lo que va a suceder. Cuando un analista desembolsa un préstamo, un crédito, por más evaluación que hayas hecho, por más que los indicadores sean positivos, que los ratios financieros sean favorables, que tenga un extraordinario flujo de caja, que tenga una excelente utilidad neta, nunca se sabe si el cliente te va a devolver la plata. Siempre existe un riesgo, una incertidumbre. El riesgo crediticio está asociado a la incertidumbre sobre los créditos aprobados a terceros y la recuperación de esos en los plazos definidos, tratando de evitar la morosidad de la cartera de cuentas por cobrar. Evaluación de créditos, muy breve, porque vamos a llevar un módulo en el que vamos a especificar y hablar profundamente de evaluación de créditos. Siempre hay que tener presente dos aspectos para la evaluación de créditos. Uno, destino del crédito. Propósito, ¿a dónde va a recaer el producto? Es una parte fundamental, señores. En mi experiencia como analista, muchos créditos se han caído por el destino. Porque los analistas, con tal de desembolsar el crédito, no estamos hablando de todos, ojo. Estamos hablando de analistas que no tienen conciencia moral y que por el hecho de alcanzar y llegar a la meta, al objetivo comercial, muchas veces se hacen el de la vista gorda y a sabiendas que el cliente quiere comprar algo diferente, no le hacen caso. O incluso, en mi experiencia como supervisor de créditos, he visto cómo los mismos analistas confabulan con el cliente para poder crear un nuevo destino de crédito. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, y cuando seas analista, o si ya lo eres, sabes. Y sabes que si lo estás haciendo o sabes que alguien lo está haciendo, en algún momento lo van a pescar. Y cuando descubra, tal vez no lo metan preso, pero van a desconfiar de él. Y todos sus créditos van a ir a ser supervisados. Y es lo peor que te puede pasar como analista. Si tú vas con un cliente y sabes que el cliente necesita comprar de repente, una máquina, una remalladora industrial, y no califica con remalladora industrial, le dices, bueno, le doy capital de trabajo. Aún a pesar de que no necesita capital de trabajo, pero tú le sacas el crédito como capital de trabajo. Estás haciendo un daño, porque capaz como activo fijo no calificaba. Entonces, el destino del crédito es importante. O el cliente te dice, bueno, en realidad yo necesito los 5.000 soles, los 10.000 soles, los 15.000 soles, porque me quiero ir de viaje o quiero regalárselo como cumpleaños de boda a mi hija. Pero tú sabes que teniendo negocio al cliente tú no le puedes evaluar eso. Se lo puedes dar como crédito de consumo, pero consumo como consumo no va a calificar a lo que el cliente pide. Entonces, para que el cliente desembolse, ante tu comité sustentas, activo fijo, y como activo fijo sí pasa, o capital de trabajo. Sabes que no está yendo bien. El cliente le da la plata a su hija y su hija, X razones, el cliente ya no puede pagar. Tu crédito se te fue a morir. Por eso que el destino del crédito es muy importante. Y el análisis del crédito, que consiste en la parte cuantitativa y cualitativa. Lo vamos a ver. Importancia. ¿Por qué creen ustedes que es importante otorgar un crédito? No solamente para que el banco tenga ganancias. El otorgamiento del crédito es importante porque permite el crecimiento económico y el desarrollo de un país.
a mayor crecimiento, a mayor colocación, mayor crecimiento del Producto Bruto Interno. Y eso fue lo que pasó con mi banco. Cuando mi banco estuvo aquí en el país con tanta fuerza en esos años, el segmento de la microempresa se disparó. Y ejemplo vivo de ello es el parque industrial en Villa El Salvador. El crédito es importante porque facilita en un momento dado el tener liquidez, es decir, para comprar, hacer pagos o algún tipo de inversión. Ya, es importante el crédito porque me da la plata y me puedo comprar lo que quiera, perfecto. Es importante porque puedo hacer crecer mi negocio. Es importante para las empresas del sistema financiero el crédito. No solo significa colocar recursos financieros, implica también recibir esos recursos prestados con un interés adicional que beneficiarán a la propia entidad. Ya, perfecto. Es importante para comprarme lo que quiero, para hacer crecer mi negocio. Es importante para que la institución financiera crezca y se haga rica. Pero también es importante porque las actividades de las instituciones financieras están relacionadas con la distribución eficiente de los recursos financieros, función esencial para el desarrollo económico. Los países con sectores bancarios proporcionalmente pequeños tienen niveles más bajos de desarrollo. Esta fuerte correlación es una clara señal del vínculo existente entre el desarrollo financiero y económico. El desarrollo financiero da lugar al desarrollo económico al mejorar la distribución del ahorro en la economía. Si se interrumpe la oferta de crédito, puede obstaculizarse la inversión, el crecimiento y de ahí la prosperidad de la economía. No es de sorprender que los países con mercados de crédito más desarrollados registren tasas más elevadas de crecimiento económico. Es decir, que el desarrollo del crédito es directamente proporcional al desarrollo económico de un país. Más claro que eso, no puede estar. Vamos al bloque 2 de la sesión 1. Definición del crédito. Elementos del crédito. El crédito es una operación financiera en la que una persona natural o jurídica presta una cantidad de dinero a otra persona natural o jurídica. Quien recibe el dinero se le denomina deudor y este se compromete a devolver la cantidad que ha solicitado en un tiempo y plazo definido según las condiciones, ¿no? Entonces recordemos que el crédito es un producto del activo, que es un negocio financiero que consiste en colocar recursos financieros a las unidades económicas deficitarias. Etimología. Crédito deriva de la palabra creer. Ser sujeto de crédito significa poseer las características requeridas para que otros confíen en una persona o institución y otorguen su confianza. Normalmente estas características se encuentran definidas en un manual de política crediticia, que es lo que vamos a ver más adelante. Definición del crédito. El crédito es un privilegio que se brinda sobre la base de la opinión de los solicitantes del crédito, es decir, te pongo un ejemplo. Tú tienes ahorita 10.000 soles. Viene alguien y te dice, oye, préstame tus 10.000 soles. ¿Se lo prestas? Tendrías que tener una opinión sobre esa persona, ¿no? Si es tu hermano, tu papá, me imagino que tendrás una extraordinaria opinión de esa persona. Le prestarás. Pero si no, no. Eso es el crédito. El crédito es un compromiso que asume una persona natural o una persona jurídica de un cumplimiento puntual de obligaciones, es decir, de que pagues tus cuotas el día que te corresponde. Elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver 10 elementos del crédito. El prestamista. ¿Quién es el prestamista? El que presta la plata. En este caso es la institución financiera, el intermediario. ¿Quién es el prestatario? El que recibe el dinero. En este caso es el deficitario. El aval. El aval es un colateral. Es un elemento del crédito que sirve para fortalecerlo. Te ayuda mucho en un comité. Si por A o B, el cliente principal, el deudor principal, no puede asumir su pasivo, entonces el colateral, que es el aval, lo hará. Destino del crédito. ¿Para qué se va a desembolsar el crédito? ¿Qué es lo que se va a adquirir con ese crédito? El capital. ¿Cuánto le vas a prestar? El plazo. ¿En cuánto tiempo va a retornar ese dinero más el interés? La tasa de interés. ¿Cuánto por ciento? ¿En cuánto por ciento le estás prestando ese dinero? Es decir, la tasa de costo efectivo anual. La garantía, que no necesariamente tiene que ser el aval. Puede ser una garantía real. Mueble o inmueble. La comisión. Las comisiones, ¿verdad?
¿Cuánto más de comisión le vas a cobrar al cliente? Comisión por desembolso, de repente comisión por mantenimiento y los gastos. De repente un seguro de gravamen, un seguro multirriesgo. Recordemos que la comisión es un cobro que realiza la institución financiera por un servicio que brinda, mientras que el gasto es un cobro que realiza la institución financiera, pero no para la institución financiera, sino por cuenta de terceros. ¿Sí? De los gastos más la comisión y la tasa de interés nace la TCA, la tasa de costo efectiva anual. ¿Sí? Perfecto, espero que haya quedado claro estos 10 elementos del crédito. Sesión 1, bloque 3. Análisis cualitativo y cuantitativo y las 5C del crédito. Bueno, llegamos al bloque final. Lineamientos generales. El análisis del crédito está compuesto de dos secciones principales. La primera es el análisis cuantitativo, que se refiere al estudio, evaluación e interpretación de los estados financieros, mientras que la segunda corresponde al análisis cualitativo. Es decir, en la parte cuantitativa, tú vas a tener que analizar e identificar información numérica que proviene de los estados financieros y del flujo de caja proyectado. Mientras que en la segunda es el análisis cualitativo, es decir, la calidad de persona. Este último permite examinar los elementos que componen una organización para determinar su calidad. Análisis cualitativo. Vamos a analizar las palabras que componen análisis cualitativo. Análisis, separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. Y cualitativo denota cualidad y calidad. Es decir, vamos a separar el elemento para determinar su calidad. Separación y determinación de las partes de un todo hasta llegar a conocer la naturaleza, calidad y cualidad de su elemento. Está orientado a resolver cuáles son las características de una cosa. Se centra en la calidad a diferencia de lo cuantitativo que está enfocado en la cantidad. Entonces, la cantidad para evaluación cuantitativa y la calidad para evaluación cualitativa. Un ejemplo de evaluación cualitativa. Quiero saber si este cliente es una persona moral con sus hijos. Eso es evaluación cualitativa. ¿De dónde obtengo información cualitativa? Como analista de créditos, yo obtengo información cualitativa de las referencias del entorno del solicitante. Es decir, cuando hago la verificación in situ en su domicilio, tengo que ver si realmente está soltero como me dice. De repente la señora tiene un extraordinario negocio, pero dice que es soltera y sin hijos. Y cuando voy a la casa, resulta que por ahí sale un niñito y le pregunto, ¿no? ¿Está tu papá? Ah, sí, sí está. Entonces me estoy dando cuenta que ahí la señora me está mintiendo. Porque la señora sí tiene un hijo y tiene un esposo. Y lo filtro al esposo y está en pérdida de repente. Entonces por ahí estoy viendo ya qué calidad de persona es, ¿no? Si me está mintiendo o no. Base de datos de la institución financiera. De repente tiene una base de datos negativa. De repente ha sido cliente anterior, ha pagado bien, ha pagado mal. Tengo que ver por ahí si está bien con nosotros, con la institución. Base de datos externas, como SUNAT, por ejemplo, proveedores, acreedores y clientes, ¿no? ¿Qué gano con los proveedores? Tengo que ver si el cliente le está pagando bien y puntual a sus proveedores. ¿Cuáles son esas bases de datos externas en páginas blancas y amarillas? Profesor, ¿y qué gano yo buscando en páginas blancas y amarillas? Mucha información. Cuando eres analista, aprendes a sacar de la nada mucha información de alguien. En páginas blancas llamarías fácilmente, si el cliente tiene teléfono fijo en casa, pone su teléfono fijo y te van a salir los nombres del cliente y te va a salir la dirección exacta del cliente. Es más, de repente pones el teléfono del cliente y sale el nombre de otra persona. Lo filtras y esa persona está en pérdida. ¿Qué pasó? Y le preguntas, ¿quién es él? Ah, es mi esposo, te va a decir. Ah, ya. Ya no va el crédito. Porque recuerda que un crédito se evalúa el entorno familiar, no solo el negocio. SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Para qué? Para ver si tiene papeletas. Guía de calles, para encontrar la dirección del cliente en el mapa.
SUNARF, ¿no? Para ver sus propiedades, registros públicos, ¿no? Superintendencia Nacional de Administración de Registros Públicos, para ver a nombre de quién está la casa. SUNAT, para ver si tiene deudas coactivas o omisiones tributarias. No cuánto debe, ¿eh? Sino para ver si tiene. Ojo, es diferente. Y en la parte cuantitativa, los datos numéricos extraídos los coloco ahí. ¿Qué es OFAC? Office of Foreign Assets Control. Oficina de Control de Activos Extranjeros. OFAC es una website con código de usuario para poder vincular clientes al lavado de activos. Bueno, cuando yo me desempeñé como analista senior, tenía que filtrar a mis clientes en OFAC, porque a veces hay homónimos y necesitamos descartar ese tema, ¿no? Recuerden que el lavado de activos es un delito. Y el análisis cuantitativo. ¿Qué es el análisis cuantitativo? Permite determinar si un cliente tiene la capacidad de afrontar el pago de las cuotas periódicas que corresponden a un crédito desembolsado a su favor. Se otorga un crédito si un cliente genera suficiente caja para pagarlo, ya que los créditos no se pagan con utilidad, ni con inventarios, ni con buenas intenciones. Se pagan con caja. Y esta parte es muy importante, señores. Muchas veces me han preguntado, profesor, ¿qué ratio es más importante? ¿El ratio de liquidez o el ratio de rentabilidad? Yo les digo, ambos ratios son importantes. Pero yo prefiero que un cliente tenga liquidez ahorita y rentabilidad después. Porque con la liquidez, que es el flujo de caja, yo voy a pagar sueldos. Si no pago sueldos, no tengo empleados. Si no tengo empleados, no hay producción. Sin liquidez, no pago a mis proveedores. Si no le pago a mis proveedores, no tengo que vender, no tengo mercadería. Si no tengo mercadería, no tengo ventas. Si no tengo ventas, no tengo nada. Por eso el ratio de liquidez es muy importante. Las deudas se pagan con caja, con liquidez. El análisis cuantitativo se realiza a partir de la información numérica obtenida de distintas fuentes en el proceso de evaluación. Con dicha información se procede a elaborar los estados financieros y el flujo de caja proyectado, los mismos que permitirán determinar si el excedente del cliente será el suficiente para pagar la cuota del crédito. ¿Sí? Entonces, ¿está mal que un analista determine la cuota mediante la utilidad neta? No, señores. Muchas veces, y erróneamente he visto, como en los estados financieros, en el estado de resultados específicamente, hacen lo que sea menos un estado de resultados. Analistas de créditos, ¿eh? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a evaluación. Entonces, lo que paga la cuota es liquidez. Es decir, se tiene que realizar un flujo de caja proyectado para saber si va a tener saldo al final de cada periodo. ¿Y de dónde obtengo información cuantitativa? Centrales de riesgo, por ejemplo. Recordemos que en el Perú tenemos dos tipos de centrales de riesgo: las públicas y las privadas. Las públicas, que se representan mediante la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, SBS. Y las privadas, que actualmente tenemos a Equifax, que adquirió Infocorp más o menos en el año 2008-2007. Tenemos también a Sentinel. Y tenemos a Experian, ex Data Crédito, ¿no? Centrales de riesgo privadas. Programas de declaración de temática. Programas de declaración telemática. Los famosos PDTs. De aquí también nosotros vemos cuánto es lo que más o menos está vendiendo el cliente mediante su declaración. Recuerda que no siempre declara el 100%, normalmente declara el 30%. De la central de riesgo yo obtengo cuánto está debiendo el cliente. ¿Sí? De los PDT yo puedo saber cuánto está vendiendo aproximadamente. Estado de cuenta de créditos rotativos, es decir, de sus líneas, sus tarjetas de crédito, para saber más o menos cuánto le debe a las tarjetas de crédito y provisionarla en la evaluación. Cronogramas de pago de otras instituciones, de repente tiene otros créditos y necesito su cronograma para saber cuántas de cuántas cuotas va, cuánto fue el financiamiento, para qué fue el destino y cuánto es la cuota que está pagando. Recibo de servicios, telefonía e internet, para poder provisionarlo dentro de mi evaluación. En gastos administrativos, facturas y boletas de compra y de venta. Obviamente es lógico decirlo que esto me va a servir mucho para saber cuánto vende realmente el cliente al mes. Claro, siempre y cuando tenga las boletas de venta completas de todo el mes, de todos los días del mes. Si es 29, 29, si es 30, 30, si es 31, 31. Del SAT y de la SUNAT, ya no para saber si tiene deudas, sino para saber si tiene y cuánto tiene de deuda y poder provisionarlo. Estado de cuentas corrientes,
productos pasivos para poder colocarlo dentro de su balance general y poder de alguna manera inflar un poquito sus ratios y ayudarlo. Estado de cuentas corrientes, ¿no? Movimientos de cuentas de ahorro también para colocarlo en caja y bancos, en activo corriente para ayudarlo un poco. Boleta de pagos y recibos por honorarios, de repente como otros ingresos, o de repente si el cliente es que estoy evaluando es de quinta categoría en planilla. Informes de las AFPs, de las administradoras de fondos de pensión, ¿para qué? Para ver más o menos, recuerda que los informes son cuatrimestrales. Si veo más o menos cuánta plata tiene ya aportada en el AFP, más o menos me da una idea de que si el cliente tiene o no estabilidad laboral y de más o menos cuánto ha ido ganando en el transcurso de su vida. Comprobantes de pagos de impuestos. Claro, ¿no? Lo que es a la SUNAT, por ejemplo, para poder provisionarlo dentro de mis pasivos. Y recibo de giros y envíos del exterior. Tal vez si el cliente no recibe ayuda del extranjero por parte de sus hijos, de algún familiar, lo puedo colocar no en la evaluación, pero sí para fortalecer el crédito, ¿no? Como un colateral de repente, ¿no? Como otros ingresos. Concluimos con las 5 C del crédito. Carácter, la primera C, que viene de la evaluación cualitativa. Es decir, tengo que tener en cuenta estas 5 C para poder evaluar bien. La parte cualitativa del cliente, la capacidad, es decir, la parte cuantitativa, los colaterales, es decir, las garantías, el capital, es decir, cuánto le voy a prestar, y las condiciones, es decir, si el cliente realmente tiene las condiciones necesarias para poder devolver el crédito, el contexto en general. Bien, realmente quedo muy agradecido del tiempo que me han dedicado en escucharme. Posteriormente vamos a tener un taller en el cual vamos a tratar de poner en práctica lo aprendido en esta primera sesión. Muchísimas gracias, Diego Torres, quedo de vosotros.